Esta pobreza nació de la necesidad de unión de los comerciantes para hacerse ver y escuchar y poder ofrecer una pequeña muestra de todo lo que un pueblo como Berja y sus alrededores pueden ofrecer. Un comercio que no solo vende productos, vende atención, servicio y donde no vemos a los clientes como números, sino como personas. Se demuestra, por ejemplo, en ferias como la que hoy inauguráis aquí, la 19 edición, una de las que más solera tiene en la provincia. Poquitas ferias tienen 19 años, 19 ediciones, y eso es gracias al empuje que tiene la Asociación Aceber en Berja. Yo quiero seguir animando a que sigáis trabajando, a que sigáis colaborando, a que transforméis el comercio. Sí, nos hemos reunido en varias ocasiones y siempre el mensaje ha sido el mismo. Tenemos que aprender, tenemos que transformar nuestro pequeño comercio, tenemos que ir a la era de digitalización de ese comercio, y para ello, desde luego, las ayudas que se ponen desde la Junta de Andalucía, tenéis que hacer uso de ellas. Y esto es una muestra más de lo que los hombres y mujeres de Berja son capaces de hacer. Algo que le ofrecéis a toda la comarca, algo que le ofrecéis a toda aquella gente que pasará durante estos días y verá también el magnífico comercio que tiene Berja. Será pues unos días de bullicio dentro y fuera de la Expo, en los que esperamos contar además con buen tiempo, lo que invitará a nuestros vecinos y a muchísimos forasteros a visitar nuestra ciudad y a disfrutar de esta muestra, así como de nuestro hermoso y rico patrimonio. El turismo es y debe ser una fuente importante para nuestra economía, y para ello trabajamos desde el Ayuntamiento. En este sentido, he de destacar lo avanzado de las obras del Molino del Perrillo, cuya rehabilitación total está a punto de culminar y que dotará a nuestra ciudad de un magnífico espacio histórico y cultural gracias a la cooperación de la Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Berja.